8270526 o llamar en directo al 917647491 y por supuesto seguirnos en Twitter arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Carmen y Alba son una pareja que han decidido ser madres. Esta ha sido la decisión más fácil. Ahora vienen los miedos y la gran duda: ¿quién será el candidato perfecto? Bajo la dirección de Jonah Raez, Jaione Azcona, María Simón y Fernando Solís dan vida a Bebé a Bordo. Un texto de la Escobilla Teatro que podremos ver en la sala Lanao. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar Me Gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, John. Buenas tardes, María. Hola, buenas, buenas. tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. bien. muy bien, Carlos, tú manejas la Sala de nao Correcto. Cuéntame, ¿qué es la Sala de Anao? Pues la Sala de NAO es un espacio multidisciplinar... ...en el que ofrecemos a nuestros espectadores... ...todo aquello vanguardista dentro de la cultura... Nos gusta llamarnos a la alternativa, pero aparte del teatro, que es nuestra actividad principal, también hacemos otro gran número de cosas, como pueden ser exposiciones, como pueden ser mmm, seminarios, como pueden ser talleres de formación. Siempre esto vinculado a lo alternativo. Yo entiendo lo alternativo como lo que está fuera del recorrido más grande o más conocido. Entonces, la, en la sala lo que intentamos es dar voz a jóvenes y no tan jóvenes creadores que tienen ese otro concepto de lo que es la cultura, no solamente la cultura del consumo sino la cultura de la expresión, de la plataforma de, de dar voz, por así decirlo. John es el director de la obra que podemos ver ahora en la sala Lanao, Bebé a bordo. Entonces... Cuéntame, ¿cómo decides llevar esta obra al teatro? Pues por culpa de las actrices. ¿Por no? culpa de las actrices? Sí. Sí. Iba a preguntar yo que cómo habías elegido el elenco de actores. No, pues toma, elegimos no. nosotros eh, al director. En este caso fue pues, pues revés, o sea, fueron, fueron ellas quienes, quienes me eligieron a mí. Eh, vinieron con una idea y, y me la expusieron, la pusimos en común, eh, estuvimos buscando mucha información eh, hasta llegar al punto de que empezamos a escribir el texto y nos dimos cuenta de que para contar esta historia, la historia que nosotros queríamos contar, nos hacía falta un, un actor. Entonces pues incluimos a un compañero nuestro y, y encantadísimo nos dijo que sí y terminamos de, de escribir la obra bueno, entonces, maría, bueno, voy a empezar preguntándote sobre tu carrera profesional, si te uh -huh. parece. Eh, tú estás licenciada en arte dramático por la escuela de interpretación cristina rota, sí? y diplomada en interpretación musical en la esa de murcia, sí? Uh -huh. has tocado teatro, cine, sí? has hecho cortos también, creo? sí, sí, he hecho algún corto, sí y actualmente participas en el montaje de los días de la sed de antonio travieso y en el árbol de julia de luis matilla ¿no? sí y sí, no me digas solo ¿sí? así que no ayuda justo el, el árbol de julia el director es fernando solís que es, que es actor también en esta obra y sí. también es actor en el árbol de julia que es un infantil que es precioso por cierto que es una niña que se sube a un árbol para que no lo talen, por, para que no pongan una fábrica en el pueblo, y es muy divertido. Contadme sí. sobre qué va la obra, qué se va a encontrar el, el espectador cuando llegue a la sala nada Pues yo creo que se va a encontrar con algo, algo muy especial, porque nosotros hemos ubicado la obra en un cuarto de baño, toda, entonces todo pasa en un cuarto de baño, y, y es divertido porque no te choca. Entonces, todo lo que se habla, todas las dudas, todos los enfados pasan ahí. Y, y eso ha sido lo más divertido, intentar adecuar todo lo que está pasando en el baño. Entonces, es lo más divertido es, que, que es algo, te encuentras. Es algo que sorprende muchísimo el público y nos lo dicen. Dice, es, es flipante cómo hacéis toda la obra, una, una hora, hora y cinco, en, en un cuarto de baño y, y conseguís que a mí, como espectador, no me suene raro. O sea, uh -huh. se olvidan de que es un baño al, al minuto dos pero no es que se olviden de Yo al ver las imágenes en internet, lo primero que dije, ¿Mm? es claro. sentada en una taza del váter. Exacto, sí. o sea, no es que no es que se olviden de que sea un baño porque durante toda la obra el espacio es el mismo, es un baño real que utilizamos, pero, pero está como creo que hemos, la hemos incluido muy bien. La, la obra en, en esta. En y esta además semografía. es muy divertido porque estamos hablando de que si vamos a pedir esperma a un amigo, mientras que estamos haciendo cosas en el baño, pues te, te sientas en el baño a mear y sigues hablando. Pues vamos a ver, ¿a quién vamos a elegir? A no sé quién, a no sé cuántos. Ay, a mí Jaime no me gusta. Entonces es lo divertido porque hablamos temas realmente importantes en esa pareja porque lo que están decidiendo o el paso que van a dar es realmente importante para ellas. Pero claro, es muy divertido ver cuando estamos decidiendo o nos estamos planteando nuestra elección, que claro, repasamos la lista mientras que una está meando y la otra está diciendo, ay, que yo no lo veo, no sé qué. Entonces, es lo que más... Por ejemplo, a mí es lo que más me gusta de toda la obra. Ahí, ahí también podemos ver eh, la, la intimidad de, de estas relaciones. Como si, si el espectador eh, pudiese mirar a través de un agujerito en la pared eh, la conversación que están teniendo estas dos chicas, esta pareja, y a la misma vez eh, vemos cómo hacen acciones tan cotidianas como, como mear. Sí, sí. <laughs> lo digo así de claro. Entonces, eh, eso crea también como un clima de, de intimidad. ¿Interactúa el público en la obra? No, no. no. Pero me imagino que la sala Lanao será eh, dentro del teatro del teatro off, del circuito madrileño. Serán salas pequeñitas, ¿verdad? Sí, es una sala pequeña. Mm. Tenemos un foro máximo maximísimo de 45 personas. Uh -huh. Pero entendemos que, son, que es una sala que, por muy pequeña que sea, es muy grande en teatro. O sea, tenemos muy grandes o sea, muy buenas compañías, con grandes montajes, con grandes obras, profesionales, por supuesto, pero también entendemos ese punto, que hay que darle una vuelta al teatro, hay que buscar nuevas formas de expresión y creemos que Bebe a bordo cumple especialmente bien ese tipo de faceta, porque acerca al público a realidades cotidianas en las que se puede sentir identificado, sea LGTB o no sea LGTB, porque son situaciones que se dan en el día a día en todos nosotros. Pese a ello, también porque gusta, porque es muy divertida el público, ya te digo, se siente, siente empatía casi directamente con, el, con las actrices y con el, el actor. Y ya te digo, lo pequeño en este caso hace grande a este teatro. A mí desde luego me gusta mucho más este tipo de teatro porque es mucho más cercano. ¿Sí? Además sí. que tienes al público al ladito, al ladito. O sea, muy cerca. Y se nota bastante. Sí, digamos bastante. que ya alguna compañía ya me lo ha dicho, que quizás son nuevas formas de teatro lo que se hace en nuestra propia sala, porque es como si el espectador o espectadora eh, estuviese viendo una escena de la vida de otras personas como si estuviese en un sueño o esto que es un viaje astral, que, que ves las cosas desde fuera, pues así. Entonces se ven muy identificados con la obra, o muy identificadas. Y a la vez saben que existe esa distancia, esa cuarta pared. Pero ese juego, esa ambivalencia, esa flexibilidad a la gente le agrada muchísimo. Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que nos cuentan. María has dicho que está muy muy cerca, como si te uh -huh. impresionara o te diera respeto. Cuéntame. No, lo bueno y lo bonito es que notas eh, la reacción del público en primer en primera plana. Eso es lo más bonito. Y, y notas incluso la respiración, o cuando se ríe, o cuando se crea ese ambiente que está atento el público a lo que está pasando. Creo que eso es de las cosas más bonitas de tener el público tan cerca. Y luego, evidentemente, pues te da sustito tenerlo acerca, tan cerca, porque pues si te tose o no le gusta, lo vas a notar, evidentemente. <laughs> John, ¿cómo han sido las adaptaciones que has hecho sobre el texto original del Teatro La Escondilla? el Bueno, el texto o sea, es, es nuestro... O sea, lo, lo hemos creado y lo hemos creado a base de, de, de improvisaciones. O sea, una vez teníamos el tema de, de qué queríamos hablar, cuál era la historia que queríamos contar, pues no, nos pusimos a, a improvisar metidos en, en el cuarto de baño de mi casa Ay, qué sí. Bueno. Sí. que es realmente como, chiquitito la hora... decía, como, como sea como el mío no entráis seguro. Ese enano, estaba yo ni metido, metido en la metido bañera, en la bañera <laughs> sentadito en un taburete y yo yo estábamos ahí metiditas que no nos podíamos ni mover y, o sea, esto, y esto era pues para poder crear eh, para poder crear la, la intimidad de, de de esta pareja o sea, porque como bien ha dicho María, elegimos un baño porque en, en los baños, en las cocinas, donde se tienen como las grandes conversaciones, pues así fue mm. y nos pusimos a improvisar y íbamos escribiendo. O sea, según improvisábamos salían cosas, volvíamos a improvisar, salían cosas y después decíamos, vale, ahora vamos a, vamos a escribir. Y es, es una obra y es un texto vivo, en continua evolución. Uh, eh, como es nuestro lo podemos tocar cuando nos dé la gana <laughs> entonces eh, hace dos semanas por ejemplo o sea nosotros llevamos en, en la NAO desde diciembre, desde diciembre y, y hace dos semanas hemos incluido una escena nueva porque nos lo pedía el cuerpo en, en un momento nos pedía ahí una escena y, y la hemos incluido por eso que digo es. eso, que, que el texto está en, en continua uh -huh. evolución. La música que tiene la obra es de Odina, que es actriz y cantante española, bis, bisexual, declarada libremente ella, como así lo sí. no muestran muchas de sus canciones. Ella es conocida porque ha estado en los musicales de Nacho Cano, en los sí. dos, sí. Eh, que, bueno, para que la gente ubicarla un poquito, son de los más conocidos. Eh, personalmente ha grabado con vosotros según habéis hecho a lo mejor pregunto según ensayáis o por un lado se ha hecho la música no, 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 no. en ese no. caso eh, bueno, explícalo tú María. Es, es, nosotros hemos cogido pues eh, música suya que tenía de sus dos discos, creo que tiene dos discos y pues, eh, eh, creo que tiene uno. Uno que se titula Creo que Tiene dos, tiene dos, porque no seguro, los hemos oído 800.000 veces. Conojo el primero, Despertar. Sí. Y, no sabía que había sacado otro. sí, y nosotros lo que hemos hecho pues, escuchar mucho sus canciones. Además, que elegimos una que nos gustaba mucho y que era muy representativa, que es la del principio. Y luego decidimos que nos gustaba que estuvieran toda la obra y no elegir canciones una de un autor, otra de otro. Entonces decidimos que. Porque nos representaba más, no sé. Y, y ella ha sido un encanto, en realidad, con sí. nosotros. Desde sí. Eh, de que. La Casi, llamamos, le av la, llamamos la avisamos, teléfono, le dimos mucho el coñazo. <laughs> y sí. le dijimos, oye, eh, que estamos haciendo una obra de teatro, le contamos de qué iba y le dijimos, si sí, nos gustaría utilizar eh, que toda la música de la obra fuese tuya. Y, y nos dijo que, que sí, que por supuesto. O sea, que era un honor. Y al público le gusta mucho, nos pregunta, eh, ¿la banda sonora de quién es? Ondina. Y nosotros encantados de Ondina. <laughs> Recomendamos a todo el mundo que, que escuche su, sus discos porque son una maravilla. ¿Hacéis algún guiño, a lo mejor, en la obra mencionándola? Quiero decir, si suena la música, no, comentar... No, cantamos no por... mucho. Pon la C C Ondina, <laughs> la no, cantan, pero, pero no porque en ningún momento ponen ellas... vamos ah, sí. a que ponen ellas la música. Sí. Pero si hacemos, por ejemplo, un, un gran guiño a, a, a la Nao... A la NAO <laughs> ¿Cómo no? O sea, que nos no nos han política. podido tratar mejor y, y dentro de la obra, si sí, sí, hacemos un guiño, en, en un momento que van al teatro y justamente el personaje de María dice, pero por favor, que sea la Ana 8, que es que me encanta ir a la Ana 8. Y digo que la hora que más me gusta es las diez y media los viernes. O si sea, alguien me interesa, que está bebé a bordo, viernes diez y media. Próximos proyectos que tenéis en mente, juntos o por separado. Yo, María. ¡Uh! uh. <laughs> ¿Juntos? ¿Juntos? ¡Juntos! Sí, sí. sí. vas a seguir buscando, María. Sí, yo es que soy así, como que me empecino en una cosa y ya la, 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 no paro. Sí, lo que en, en el próximo, justamente, que tenemos María y yo, eh, soy actor. Ya, uh -huh. ya, ya no dirijo ahí. Bueno, me, apetece, me apetece. Es que yo, sobre todo, soy actor y en la, en la dirección he descubierto un mundo que me encanta y me apasiona, pero. Pero el estar encima de las tablas tira mucho, tira mucho. Y, y sí, pues tenemos otro otro proyecto en el, en el que estamos trabajando. Mm -hmm. Y la Escobilla Teatro con, con Jaión y con Fer eh, también estamos, estamos preparando una gira de, de Bebé a Bordo. Eh, que por ahora eh, tenemos fechas que van saliendo, aún no podemos decir nada, pero están ahí, ahí. Y, eh, y estamos ya mirando nuestra siguiente obra. Es como no paramos. Es como tiene que ser. Sí. sí. Ir avanzando siempre, mm -hmm. y mirando hacia adelante. Sí. Carlos, en la NAO, ¿qué más cosas interesantes ahora mismo podemos podemos disfrutar? Pues a ver, nuestra línea de programación tiene mucho que ver con la reivindicación, con la crítica social. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en cartel Amor Atado, que trata sobre la violencia de género. Luego tenemos In Extremis, que acabamos de estrenarla, que es una crítica muy ácida y muy divertida sobre el paro, sobre la situación estructural de paro en este país. Entonces, por ahí, va, por ahí van los tiros. Nuestra programación, digamos que hemos querido cuidarla mucho, no tener muchas obras como otros teatros, sino que las compañías que tengamos con nosotros se sientan como en casa, poder trabajar de tú a tú en un trabajo de equipo real. Entonces, nuestra línea de programación va mucho siempre por ahí. Ya te digo, eh, siempre obviamente pensando en teatro joven como principal tarea pero también el teatro profesional es lo que nos llama. Entonces, en esa mezcla es donde está un poco nuestra línea de programación de la NAO, siempre y cuando tengan ese contenido extra, que es que aparte del entretenimiento, tiene que ser el dar voz, como he dicho antes, o como pueda ser, eh, servir de plataforma para que las personas que vengan a verlo puedan salir ahí con un pozo de nuevas realidades o de realidades que tenían un poco olvidadas. Recordar a nuestros oyentes que hoy viernes día 11 y el próximo viernes día 18 son los dos últimos días para poder disfrutar de Bebé a Bordo. ¿Pensamiento de ampliar? Sí. ¿Alguna, sí. alguna fecha les he ofrecido ya? Sí, sí. sí eh, no, Tenéis que hacerlo, os voy a decir por qué. Hoy es imposible que pueda ir y el día 18 tampoco. <laughs> Me ha pillado fatal. Hay ¿no? o sea... que bueno, de decir que estamos ya en vías de, de, de poder cerrar fechas en abril, sí. por lo menos dos, que ya diremos dentro de nada en nuestra página web y a través de sus redes sociales. Sí. Carlos, ¿me mandas un correo? Por, por supuesto. Favor? Pero lo que tengo que decir es que con Bebé a Bordo estamos encantados. Es una pieza que nosotros no querríamos jamás desprendernos. Entendemos que hay otras cosas que hacer, entendemos que el teatro tiene que seguir. Pero para nosotros ha sido una experiencia, o está siendo una experiencia maravillosa. Y a si mí para... es de las obras que me ha llamado la atención mm. y yo solo voy a obras que me llaman especialmente por algo no sé si será la imagen no sé si es, creo que eres tú la que estás sentada en la taza M de sí haciendo pipí yo creo que eso me ha impactado ya <laughs> y luego haberos conocido que me parecéis una gente maravillosa pues y un estar aquí yo, tal y como lo que dice Carlos o sea nosotros o sea, estamos muy agradecidos a, a la sala por permitirnos estar cuatro meses eh, en, en, en programación en cartel o sea, que eso a día de hoy es imposible, o sea, ninguna sala te da esa oportunidad. Entonces, pues es una oportunidad que para nosotros ha sido maravillosa porque hemos podido seguir creciendo la obra, Hombre, seguir imagino... modificando con público me imagino que cuando la sala da la oportunidad es porque la obra lo vale. Sí, aparte nosotros tenemos una política muy muy clara. Nosotros no vamos a, a caer en el consumo veloz o en el consumo por consumir, de, que es que se da ahora mismo en las salas en off. Ahora mismo, por ejemplo, las, los teatros tienen 10 obras programadas que duran tres fechas, un mes máximo, y se van y se van y se van. Entonces nosotros queremos revertir esa situación. Nosotros entendemos que, por ejemplo, a la hora de programar, o sea, a la hora de promocionar, disculpa con un mes no es suficiente. Nosotros necesitamos crecer con la obra, necesitamos que la promoción llegue bien y cumpla su misión. Con lo cual, para nosotros, creemos que la programación de mínimo tiene que ser de dos meses. Y además creemos que las compañías que entran a trabajar con nosotros son porque nosotros y ellos hemos querido abordar este proyecto. Con lo cual, entendemos que tenemos que seguir adelante el máximo tiempo posible. Creo que la estabilidad para las compañías es fundamental para poder hacer un trabajo bien hecho y para la sala para poder tener esa tranquilidad a la hora de programar las cosas. Pues no sé si queréis añadir algo. Eh, lo que ya está dicho, los viernes a las diez y media, diez y media. en la NAO 8 Bebé a bordo. Que, que se lo van a pasar muy bien, se van a, a conmover, van a reír mucho, porque somos, somos muy payasos. Y, y van, a, van a pasar un, un rato fenomenal con bebé a bordo. Yo la verdad que me ha llamado la atención tanto los correos que me mandaba, yo voy a decir, yo que soy muy sincera y lo digo todo en directo siempre, me da igual. <laughs> eh, los correos que mandabas, o sea, ya el cariño uh -huh. se notaba, eh, no son correos siempre como ay, muy cuadriculados, todo lo contrario, eran uh -huh. muy cercanos. Y luego al haberos conocido a vosotros dos, el ratito que hemos estado ahí, y es que, bueno, como si os conociera de toda la vida ya, la gente así pues la verdad que llena, entonces supongo que encima del teatro transmitiréis lo mismo. En realidad que es una maravilla, porque te da opción a, a trabajar a gusto, sí, que es, creo sí. que es muy importante. Pues que tengáis muchísima suerte, porque sois muy jóvenes y os queda mucho camino por delante. Sí. Y a ti, Carlos, pues adelante con la NAO, que va a ser un éxito durante muchos años. Muchas gracias. Eso gracias. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.